What is it that the climate catastrophists are getting wrong about CO2? More CO2 is good for the world. It's not bad for the world. And so it's absurd to be trying to reduce CO2 with all the other problems, you know, with the absurd projections of lower costs for renewable energy. It's clearly a lie. It's not true. And explain to us, how is, in your opinion, as a Princeton professor and climate scientist and physicist, how is CO2 good for the world? Well, for the first thing, if you look at geological history, and you've got lots of good geologists here in Australia who've made this point many times, we're in a CO2 famine now compared to what is normal for plants. And just about any plant, if you give it more CO2, and a lot more, it will do better. In my country, most greenhouses double or triple the amount of CO2, and they have to pay for it. It's not cheap. But it's worth investing in it because the plants grow so much better. The quality of the flowers and the fruits are so much better. And the situation is even better outside of greenhouses because in addition to the benefits you get in a greenhouse where you have plenty of water, you get resistance to drought. And that's particularly important in Australia, which has large areas that are quite arid. Mm. And if you look from satellites, Australia is a poster boy of greening of the entire world, especially Western Australia. So it's unbelievable that they've managed to turn this beneficial gas, a part of life, into a threat. You know, they talk about carbon pollution. I can't imagine what they're talking about. We're made of carbon. Buenos días y bienvenidos a La Nostra Agricultura. En el vídeo que da inicio al programa hemos visto al profesor Happer, el que fue director científico del Departamento de Energía con la administración de George Bush padre, decir que el CO2 antropogénico no es culpable de ningún cambio climático. Y no es el único científico que lo dice. De relevancia, tenemos dos premios Nobel, Ian Giver y John Clauser. Que John Clauser, entre otras cosas, lo que afirma es que el CO2 es irrelevante como gas de efecto invernadero, que el 95% de los gases de efecto invernadero es el vapor de agua, y dice que el IPCC, el panel intergubernamental del cambio climático, se ha olvidado del vapor de agua, riéndose del IPCC. También tenemos al que fue fundador de Greenpeace, el único de los siete que tenía formación científica, Patrick Moore, que también niega que el CO2 sea culpable de nada. Pero hay 1.600 científicos de relevancia que escribieron un manifiesto diciendo que no hay ninguna emergencia climática. Y además, si tú conoces algún científico, alguien que esté licenciado en física, y le preguntas si hay cambio climático y si el CO2 es culpable de ese cambio climático, te dirá, no lo sé, porque hay tantas variantes en el universo que pueden afectar sobre el clima, y el que menos es el CO2, porque el CO2 tiene un elemento de compensación, que son los árboles, son las plantas. A mayor cantidad de CO2, las plantas son más grandes, crecen más, hay más vegetación. Y así ocurrió en la época de los dinosaurios. Los árboles eran enormes. Como físico, Enrique, ¿tú crees de verdad que el CO2 antropogénico es el culpable del cambio climático? Ni yo, ni ningún físico que puedas encontrar en las 20 mejores universidades del mundo te va a responder esa pregunta con un sí rotundo. Te vamos a responder, no lo sé. Porque si apenas sabemos lo que es el clima, ¿cómo vamos a saber si el CO2, que es 4 partes por millón del gas que hay en la atmósfera, es el culpable? O sea, sabemos que el CO2 tiene un efecto invernadero y en enormes cantidades y que lo provoca, por ejemplo, el planeta Venus. Pero estamos muy lejos de lo que es el planeta Venus. Tan lejos que no. Pues bueno, a pesar de eso, nuestros políticos, los políticos de la Unión Europea,
siguen empeñados en ese dogma de que el cambio climático está ahí, que nosotros somos culpables de ese cambio climático, sobre todo los agricultores, y que por lo tanto tenemos que reducir esas emisiones de CO2. Y eso es lo vital para la agricultura, no es la sostenibilidad de la agricultura como medio de vida, sino es la sostenibilidad del clima y de la naturaleza. Veamos qué es lo que dice la gran sacerdotisa de la religión del cambio climático, la dogmática Ursula von der Leyen, en la presentación del diálogo estratégico para la agricultura. Y de ahí van a derivar las políticas agrarias que se van a llevar en la Unión Europea. Pasamos a analizar todo lo que se dijo en esa reunión de la Unión Europea. Pero sabemos que nuestros agricultores se enfrentan a retos cada vez mayores. Desde la competencia global durísima a los efectos devastadores del cambio climático. Como sabemos, Europa es el continente que más rápido sufre el calentamiento global. Claro, claro, no son sus nefastas políticas medioambientalistas lo que asfixia a la agricultura y a la ganadería, no. Son las consecuencias del cambio climático. Y además, no es en Asia, ni en África, ni en ningún otro continente donde más se hace sentir este cambio climático. ¿Dónde? En Europa, por supuesto, hay que poner soluciones porque es en Europa donde se están produciendo esas consecuencias del cambio climático. Hemos experimentado todos eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes, sean olas de calor, sequías o inundaciones y tormentas. Observamos, además, que cada vez los suelos están más agotados y más contaminados y, en consecuencia, resultan menos fértiles, menos resistentes a las inundaciones y reducen su capacidad de almacenar tanto agua como carbono. Sabemos que en algunas partes de Europa la disponibilidad de agua es un problema grave. Claro, en el mundo nunca ha habido fenómenos climáticos muy adversos y radicales. Lo de la inundación de Valencia fue mera casualidad. Lo de que el río Mijares, a la altura de Almazora, se ha desbordado centenares de veces y yo no he conocido ninguna, también debe ser una casualidad. La comunidad agrícola es una de las primeras víctimas de esta crisis. Y al mismo tiempo, el sector tiene en su poder buena parte de las soluciones que nos pueden ayudar a mitigar o incluso contrarrestar los efectos. No partimos de cero. Como saben ustedes, hemos avanzado hacia una mayor sostenibilidad. Desde todos los sectores, desde todos los actores, pero sabemos que tenemos que ser más ambiciosos. Ojo, peligro, danger, con esa palabra. Tenemos que ser más ambiciosos. No, no me gusta nada. ¿Actores? Gracias a los agricultores europeos, Europa tiene los alimentos de mayor calidad del mundo y los agricultores tienen que poder ganarse la vida como merecen. La política agrícola común ya aporta 300.000 millones de euros, va a ser así hasta 2027. Un principio importante es que no se dañe la naturaleza, sigue siendo un principio importante. Pero lo que tenemos que hacer es incentivar a los agricultores, porque ellos saben mejor que nadie qué hacer, cómo hacerlo, con buenas prácticas, si tienen incentivos y remuneración para ello, para adoptar comportamientos que beneficien a la naturaleza. Por supuesto que entre los 5 objetivos de la PAC, del Tratado de Roma, en su artículo 39, estaba lo de garantizar un nivel de vida justo a los agricultores y que los consumidores tuvieran unos precios asequibles. Ahora eso ya les da un poco igual, ¿no? De que los consumidores tengáis precios asequibles y los agricultores tengamos un nivel de vida justo, eso ya da igual. Ahora la PAC es para condicionantes climáticos.
Y el problema de este diálogo estratégico no es otro que el dinero. La PAC para el periodo 2021-2027 se redujo en 40.000 euros, un 10% aproximadamente, de 383.000 a 343.000 millones de euros, de los que España perdió 5.000 millones de euros. Y para el siguiente periodo de 7 años, a partir del 2028, la PAC va a ser menor. ¿Por qué? Pues porque hay muchos países de la Unión Europea que quieren reducir esa PAC porque ellos tienen poca agricultura y no les afecta. Pero además van a ingresar países en la Unión Europea y por lo tanto se va a necesitar más dinero y la PAC más reducida. Y además también tenemos a la Organización Mundial del Comercio diciendo que Europa está haciendo una competencia desleal dando PAC a sus agricultores. Y por lo tanto, también la Organización Mundial del Comercio está presionando para que nos disminuya esa PAC. Entonces, ¿de dónde se va a sacar el dinero para compensar a los agricultores que les quiten la tierra y que dejen de cultivar en las tierras en zonas protegidas acorde con la Ley de Restauración de la Naturaleza? ¿De dónde van a salir esos premios para los agricultores que cumplan esos requisitos climáticos? Pues a costa de los que no los cumplan, obviamente lo que están haciendo es premiar y castigar para que cumplamos esos requisitos climáticos que para ellos son fundamentales, ya que si no, el clima nos va a destruir a todos. ¿Siete? En paralelo, tenemos que estudiar con detenimiento la cadena de valor agroalimentaria, porque a menudo constatamos que los agricultores son el eslabón más débil de esta cadena de valor. Algunos se ven forzados a vender sus productos por debajo del precio de coste de manera sistemática, y eso no puede ser. En marzo de este año, la Comisión presentó recomendaciones para mejorar la capacidad de negociación de los agricultores. Y creo que este truco ya lo conocemos y no funciona. Lo de estudiar la cadena de valor y que nosotros ganemos en poder negociador. Eso del ministro Planas de que se prohíbe vender a pérdidas. Ya hemos visto que no es posible. En un libre mercado eso no es posible. Nadie nos va a marcar a nosotros los precios y si nos los marcan va a ser peor. Porque existe una distorsión tremenda del libre comercio internacional. Y si nosotros marcamos los precios y decimos que mi coste de producción son 50 céntimos y están llegando desde Sudáfrica o desde Egipto los cítricos a 30 céntimos o a 35 céntimos, pues directamente nuestros exportadores no me van a comprar a mí. O sea, estamos en un libre mercado, ley de oferta y demanda. O paras lo que llega de fuera. O todo esto no es posible, lo de estudiar la cadena de valor y que nosotros ganemos en ese poder de negociación si nuestros productos son perecederos. No podemos esperar. Y si en esos momentos el precio es ese en el mercado, pues no hay más remedio que vender a ese precio. En segundo lugar, muy importante, tenemos que apoyar una agricultura que trabaje para la naturaleza y con la naturaleza. Claro, el agricultor no debe de trabajar para poder subsistir, debe de trabajar para la naturaleza y por la naturaleza. Como si todo esto no fuera ya naturaleza, que es verde, que son plantas, que no se han enterado. Bueno. Y sabemos que eso solo es posible mediante un sistema eficiente de recompensas e incentivos. Como he dicho, los agricultores son los que viven de primera mano los efectos de las crisis climáticas y medioambiental. Al mismo tiempo, hay prácticas y estructuras agrícolas insostenibles que contribuyen a esas crisis. Como veis, hay agricultores que somos criminales climáticos, hacemos malas prácticas. Y lo que ellos llaman buenas prácticas, en realidad, tampoco lo son. Eso ya lo estudié en otro programa. Pero bueno, ahí están, la PAC de los ecoregímenes. Hay que cumplir los ecoregímenes. Pero como he dicho, el sector agrícola
tiene en sus manos soluciones para mitigar y adaptarse al cambio climático. La agricultura sostenible es, en consecuencia, un instrumento importantísimo que se ha tratado sobradamente en el grupo y hay que recompensar los servicios que se prestan a una naturaleza sana, porque solo invertirán los agricultores en prácticas sostenibles si pueden vivir de su tierra y solo si conseguimos nuestros objetivos climáticos y medioambientales juntos podrán los agricultores continuar viviendo de su trabajo. Tenemos pues que proteger la naturaleza y al mismo tiempo tenemos que generar una prosperidad sostenible para nuestros agricultores. Hay que incentivar a los agricultores que cumplen, pero no hay una paga adicional. ¿Con qué dinero? Con el dinero que iba destinado a los agricultores que no cumplan. Es que no hay otra. Seguidas de la adopción unánime del informe por parte de todos los miembros, desde el Copa Cogeca a Greenpeace, desde Food Drink Europe a las organizaciones de protección de los consumidores, desde Slow Food al Banco Europeo de Inversiones. ¿Habéis visto la cantidad de gente que participa en el diálogo estratégico por la agricultura? Lo que menos hay, agricultores. El diálogo estratégico sobre el futuro de Europa es muy claro y responde a nuestro nivel de ambiciones. Desde la primera vez que acudí a este diálogo me quedé impresionada porque vi que todos los actores dijeron claramente que se comprometían a cumplir con los objetivos climáticos. Lo que tenemos que hacer es debatir la mejor forma de alcanzar estos objetivos. Y creo... Por eso se entiende que todos los actores se comprometieron en cumplir con los objetivos climáticos. No les va la economía en ello. Los que tienen menos de 10 hectáreas no estarán sometidos a un microcontrol. No tendrán que enviar fotos continuamente de lo que hacen en el campo. Confiamos un punto de partida que cumplirán con sus obligaciones. Bueno, ¿y qué hemos conseguido los agricultores con todos esos movimientos en las calles? Bueno, parece ser que algo, ¿no? O sea, según Ursula von der Leyen, los que tengamos menos de 10 hectáreas no estamos obligados a rellenar el cuaderno digital. El control absoluto. Pero claro, es que va a haber incentivos a que lo lleves. Entonces, al final, si quieres cobrar, tendrás que llevarlo. También hemos conseguido un etiquetado, una diferenciación, ¿no? De que somos productos sostenibles, obviamente, si llevas los requisitos que ellos te digan. Los agricultores me dicen... y me lo dicen de manera muy clara, que ellos quieren cumplir con los criterios climáticos. Para ellos es importante que la agricultura sea sostenible, porque su vida depende de ello. Pero claro, Úrsula te lo dice también al revés. Todos los agricultores me dicen que quieren cumplir con los objetivos climáticos. Claro, todos creemos en el dios clima. Todos creemos que es el CO2 el culpable del cambio climático. Todos queremos que nos quitéis fertilizantes. Todos queremos que nos quitéis fitosanitarios. Todos queremos que nos limitéis las quemas. Todos queremos que nos pongáis criterios climáticos que cumplir para poder cobrar la PAC. Venga ya, señora Úrsula. Observamos una tendencia en la Unión Europea hacia una reducción del consumo de determinados productos animales y un interés creciente en la proteína vegetal. Para mejorar la sostenibilidad, el equilibrio sostenible entre proteína vegetal y proteína animal, resulta crucial reequilibrar hacia esas opciones vegetales y ayudar a los consumidores a protagonizar esa transición. Y esa tendencia tendrá su impacto en la ganadería. Y para eso hacen falta medidas, entre otras, apoyo financiero para inversión y formación de los ganaderos, para soluciones tecnológicas, para reducción de las emisiones o para promover enfoques de economía circular innovativa. Además, hay que prestar especial atención a algunos ámbitos de especial concentración de ganadería.
y revisar la legislación de bienestar animal con un plan de etiquetado de bienestar animal que englobe a toda la Unión Europea. 2 unidades de ganado por hectárea es el máximo, que no hay que ir más allá. Y eso es lo que se maneja. Y si nos preguntan cuál es la media de ganado en Alemania, es de 0,3. Así que en sí, ese no es el problema, sino la alta concentración de ganado en algunas zonas. Una concentración que supera con creces lo que está justificado en términos medioambientales. Y hablamos de enfoque territorial para conseguir una distribución más armoniosa del ganado en la Unión. Yo, desde luego, si fuera ganadero, me pondría a temblar. Va a ser peor, si es que la ganadería contamina con sus metanos y sus CO2. Claro, comen hierba, si es que forman parte de un ciclo, Dios mío. Los animales lo que están soltando es el gas, el carbono que han adquirido al comer las plantas, si es que no es otro carbono. Pero además, comer carne no debe de formar parte de nuestra dieta. Quieren decirnos qué es lo que debemos de comer. Y, por lo tanto, lo que pretenden, ya te lo insinúan. No, es que los europeos son muy responsables y no quieren comer carne, quieren comer cosas vegetales. Y, desde luego, también están en contra de la concentración de ganaderías. Bueno, pues ya veremos todas las restricciones que os llegan a la ganadería y veremos también qué vota, por eso del animalismo, nuestro amigo Albise Pérez. Quiero que se introduzcan las técnicas necesarias, que se remunere la protección de la naturaleza. Este es un principio, es decir, que no haya una penalización y un control, sino que haya incentivos que hagan que los agricultores sean los mejores embajadores de la protección de la naturaleza. El dinero público es a cambio de algo, de cumplir unos requisitos. Ya no es para que el consumidor pueda tener precios más asequibles ni para que el agricultor tenga unas ganancias justas. No, ya no es para eso. Tienen que pedir unos requisitos y tienes que cumplirlos. Hay un principio que es no dañar la naturaleza, pero incentivar y remunerar las buenas prácticas, alentar a las buenas prácticas, al buen comportamiento, nos puede ofrecer mucho. ¿Cuán lejos están la teoría y la ideología de la práctica? Veamos otras perlas, sin comentarlas, del profesor Stuart Schneider, responsable del diálogo estratégico para la agricultura. La base para la transición de los sistemas europeos agroalimentarios son la legislación actual, la directiva de nitratos, de restauración de la naturaleza, el acuerdo del clima de París, el marco de biodiversidad, etc. La legislación europea vigente que tiene que mantenerse y ejecutarse, implementarse para ser... Los límites de mi libertad son las libertades de los otros. Por supuesto, no puede uno conducir a 250 kilómetros por hora en una autopista inglesa. Y eso también limita su libertad. Nuestra libertad está limitada por todas partes, en base a la libertad de los otros. Y lo mismo se aplica cuando se utilizan bienes públicos para producir alimentos. Conciliar agricultura y naturaleza es cada vez más complicado. Las formas de producción y procesamiento de los alimentos contribuyen a día de hoy significativamente a una sobreexplotación del capital natural. Capital natural, que es un requisito indispensable para esa propia producción y que además es un bien público. Clima, biodiversidad, suelo, agua, bienestar animal, paisaje, son bienes públicos. La triple crisis medioambiental hace que esta sobreexplotación sea evidente.
Y ese es el mandato del diálogo estratégico. La agricultura y la protección del mundo natural pueden ir de la mano. Y ello tiene que hacerse en condiciones que cambien profundamente lo que la sociedad espera de la agricultura y de los sistemas agrícolas, mediante tecnologización, diferenciación, urbanización, cambios en los estilos culinarios o estándares de bienestar animal éticos. No sorprenderá, pues, que la agricultura sea uno de los ámbitos clave a partir de los cuales las sociedades contemporáneas negocian aspectos esenciales de su propia autocomprensión. Hay cuestiones fundamentales, como las relaciones entre humanos y animales, naturaleza y cultura, estructuras sociales o tradición o progreso. Los agricultores intentan conseguir el equilibrio presentándose, por un lado, como víctimas de una crisis planetaria y, al mismo tiempo, intentan cumplir con o contribuyen a aumentar la huella de carbono del sector. Los objetivos que nos planteamos son viabilidad económica, ecológica, responsabilidad social. Esas tres dimensiones, decía, de la sostenibilidad, tienen que reforzarse mutuamente. Y si lo hacen, estaremos reconciliando agricultura y naturaleza, que es lo que nos solicita el mandato. Bueno, amigos, pues al tiempo, cinco años más de prohibir fitosanitarios, 5 años más de disminuir fertilización, 5 años más de cumplir objetivos climáticos, de cumplir con los ecorregímenes. ¿Quién va a soportar 5 años más? Porque aquellos que cumplan con esos requisitos, ¿cuál será su producción? ¿Qué precios habrá en el mercado? Acordémonos de Sri Lanka y acordémonos de lo que decía Malthus. Vamos a darle la razón, si no, al tiempo. Muchas gracias y hasta otro programa de La Nostra Agricultura.